Tremendo caos en la 11 Sur, a la altura de la 117 Poniente. Pobladores de Aguasanta se manifestaron en esta importante vialidad para denunciar falta de agua. La línea 2 de ruta tuvo afectaciones en su servicio. Personal de Agua de Puebla acudió a la zona para dialogar. Sin embargo, la protesta continuó y 6 horas más tarde se retiraron. Un hombre es asesinado al interior de un domicilio en la colonia Azcárate. Todo indica que se trató de un crimen pasional. Se sabe que cuando su pareja sentimental rindió su declaración ante las autoridades, tenía la ropa manchada de sangre, presuntamente de la víctima. Un alumno ataca a su maestra con una navaja en una secundaria pública en Coahuila. Por fortuna, la docente está fuera de peligro. El joven fue presentado ante la autoridad. Fuerte incendio en una vivienda ubicada en la colonia Roma. El siniestro fue provocado por la explosión de un tanque de gas que estaba dentro del domicilio. El fuego acabó con la vivienda, que estaba construida de láminas, madera y una estructura metálica. 3 personas resultaron con lesiones leves. Localizaron a un hombre sin vida en la colonia Las Hadas Mundial 86. Vecinos notaron un olor fétido que provenía de un departamento, y debido a que tenían varios días de no ver a la persona que habitaba en el lugar, llamaron a las autoridades, quienes al llegar ubicaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Ya se investiga la causa de su muerte. Se formó un socavón en la calle 5 Norte y 2 Poniente de la Junta Auxiliar La Libertad. Justo en medio de la vialidad se hizo este hoyo que ya está señalizado para alertar a los automovilistas. Los vecinos piden a las autoridades que acudan a repararlo porque cada vez se hace más profundo.